trozo del titano que nosotros este nuevo video. Ahora de King of Fighters 97. Andreas, también ganas de jugar. Pues un video de este juego. Vamos a ver si nos conforma. Vamos a hacer a el tío. El Kim. Y el Yori. Para los que no conocen, este juego es de la saga de peleas de la de King of Fighters. Esta es una de mis sagas favoritas. Bueno, diría que esta es mi saga favorita por la historia. Todo el desmadre que vamos a pasar por hasta llegar hasta Orochi. Está mamalona. Aunque mi juego de peleas favorito es el de la 2002. Pero este wey me gusta por la historia. Es cuestión de recordarnos chido de los botones, pasar los combos y a ver qué pedo. Que como estoy acostumbrado a los combos de la 2002 y pienso que son los mismos, pero pues no, nada que ver. Este Yori me gusta porque los deja así pendejos, los congela más bien. Yo le puedo hacer un quinto. Esta vieja me gusta por su bichita de transportación. Ah, pinche vieja, hombre. Pues yo soy, yo pensé que en este, en la 97 donde estaban juntos estos güeyes, pero no. Creo que es en el de la 95. No, en el de la 96, donde sale Gainix. Ah, chido, no lo agarré la wey. Sí, esta wey al final mata, Carga la wey. Me voy a matar a esta wey. Y no, la alcancé a matar a la wey. Ya vine a matar. Para los que le saben al Goro. Están cabrones. Porque como ese wey pelea lento. Para ver que los combos y saber manejar a ese wey. Es cabrón. Arte Goro. El chingo. Me acuerdo cuando conocí a este güey, que sabía que se llamaba Chingo y yo no lo creía. Me da mucha risa. Que no mames, ¿cómo este güey se va a llamar Chingo? No, se llama así. Ese güey, el Chingo, viene siendo, si no mal recuerdo, viene siendo como alumno del Kyo. Por eso se sabe una que otra técnica del Kyo. Creo, man, no estoy seguro. Algo sí había visto en, o había leído, no me acuerdo dónde vergas lo vi. Combito que era, ese es el combito que quiero hacer. Pero levantarlo por arriba y lo. ¡Eso, señor! Ese combito es el que quería sacar. Pero ya estaba chido si hubiera cargado. Bueno, ya perdí, me salió el güey. Carga, wey. Y ya vale madre. Y nada, me mató el wey. Yo sé que el puto ya traía nomás el puro aire. Ah, qué bonito. Le metió un último agarrón. Muerto, señor. Esa pinche técnica, como no está en la derecha que te dieron en la 2002. O sea, que la avienta el. No sé cómo chingados se llama, madre. Que los congela y. Ah, si sí, de por sí así con la madre que te agarra y te traen de lado a lado, no te sueltan. Imagínate que una chingadera menos. Oh, el pinche Yamazaki en la 2002 me gusta un chingo por los combos, por un combo que te baja toda la mitad. Si lo sabes hacer, y te quita todo el wey. Y me agarró el wey. Y también es lo que tiene este wey, que si empleas contra este wey muy de cerca, de verdad te hace la pinche. Puta madre, de verdad te hace la. Te agarra el cuello, pues. Leona. Es cuando le da el poder. Blood of Riot, algo así. Bueno, un pinche. Como una maldición que le puso el Gainista a la Leona. Según tenía entendido que también lo mismo pasa con el Yori. Pero no sé, me acuerdo si aquí también peleamos contra el Yori.
Espérate, cabrona. Lo siento, Luna, pero muerta. Pinche ruido que dejan esos pinches ruidos cuando van cayendo. Muerta, cabrón. ¿Qué pedo? ¿Ah? Se trabó esta mierda. Está, señores, ya volvimos otra vez de nuevo. No sé qué chingada le pasó. Ahorita que estamos cuidando con la leona, se trabó esta mierda y pues tuve que darle la vuelta otra vez. Pero ya estamos acá de regreso. Pinche cristiana. De hecho, el Chris es uno de mis monos en la 2002. Por lo mismo, mira, por Javier, dice su pinche madre. La Sherman me gusta mucho por sus 5 pesos de los rayos y la chingada. Con mil perros. Lo que me caga es todo lo que son las bolitas esas que avienta como si estuviera aventando un beso. Okay, esas madres, exactamente. Esas. Este güey, tío, que este güey te igual que el Yamazaki, nomás te la acercas y te agarras el pinche cuello. ¿Qué fue? ¿Y este güey nos va a matar, eh? Y sí, nos mató, pues, su puta madre. Arre, puto, no hay pedo, déjese venir, pues. Y no puedo, hola, ahora sí, puto, véngase. A ver, ¿cómo están sus mamás? El güey también. Mira. Puta madre, con este güey, que nomás hace eso. Este güey, el otro. ¿Qué hijo de tu puta madre? Bien, me va a matar. ¡No mames, Kido! ¡Pinche madre! ¡Hijo de tu puta madre! ¡Me tienes a ver, pinche! ¡Eres hijo de su pinche madre! ¡Eh, señor! ¡Ya se lo había ganado! ¡Estás mamón! ¡Aquí ya te cargó la verga, güey! ¡Te dije, puto! El Yori... Kim... ¿Qué fue? ¡Sí, güey! ¡A Canayu! ¡Perfect! ¡No, señor! ¡Perfect! ¡No, no seas mamón! ¿Qué fue? ¡Oh, güey! ¡Chinga tu madre, güey! Perdí de... del perfecto, puto. Y esa mano sigue tan chica. ¡Quita un chingo! Es que la madre que no se cubre. ¡Ahí fue! ¡Eh, güey! ¡Lo había agarrado! ¡Hijo de pinche madre! ¡Venga, se me quedó! ¡No me defraude! ¡Eso! ¡Mira! ¡No! ¡Ya valió madre! ¡Ah! ¿Qué es lo que te digo? Estas pinches chingaderas me quitó más de la mitad, güey. ¡No, güey! ¡Mira! ¡Seas mamá, esa madre! ¿Cómo quita? Me dejó ni brincar el objeto. Me quedó, no la cagué. No te cargué.
¡Hágalo! ¡Hágalo! ¡He muerto! ¡Muerto, señor! Gracias por haber visto este video, señores. Estaremos subiendo igual más videos, lo más que se pueda, porque así se me estoy tardando mucho. Pero ahí estaremos el pendiente. Gracias a los que apoyan este video, este y otros, los demás videos. Y esperan próximamente subiéndose los demás videos y las demás transmisiones de la radio. Y sigan en la página de Facebook, estaré subiendo los enlaces para los programas en vivo de Radio Pantano. Si les gustó, chingón. Si no les gustó, pues quédense el pinche hocico. Suscríbanse si quieren. Esto no es de huevo. Gracias por haber visto este video. Chingones y breves.